Boa noite a todos, boas noches e bem-vindos a mais uma sessão da ADCAP após a nossa interrupção durante o mês de agosto. Nós hoje temos uma apresentação sobre as cerâmicas especiais do povoado fortificado calcolítico de Los Milhares e para nos apresentar este sítio incrível, temos Juan António Câmara, é professor catedrático em pré-história na Universidade de Granada, dirigiu diversos projetos de investigação dedicados sobretudo à pré-história recente do sul da Península Ibérica, cujos resultados tiveram e têm um grande impacto na arqueologia ibérica. Nos projetos de investigação que liderou, escavou e estudou sítios icónicos como Los Milhares, El Cerro de la Virgen ou Los Castilejos. Alberto Dourado é professor auxiliar e responsável pelo Laboratório de Arqueometria do Departamento de Pré-História e Arqueologia da Universidade de Granada. Dedica a sua investigação sobretudo às cerâmicas da pré-história recente do sul peninsular, aplicando técnicas arqueométricas. E Francisco Castilho é mestre em arqueologia pela Universidade de Granada e doutorando em arqueologia. Passou já por Portugal com uma bolsa de excelência académica do programa Santander Erasmus na Universidade Nova de Lisboa. Muchas gracias a los tres. Por haber aceptado la invitación y podéis empezar. Gracias. Obrigado. Obrigado. Buenas noches. En primer lugar, quería agradecer la invitación que se nos ha hecho por parte de ADK para realizar esta presentación y, sobre todo, al profesor Víctor Olivera George por contar con nosotros para presentar las nuevas investigaciones que estamos llevando a cabo en relación con el poblado fortificado de Los Millares. Vamos a compartir, si no hay problemas. No. Ya está dando problemas la informática. Já se vê o primeiro slide, mas seria interessante estender a toda a tela, não? Ampliar. F5 y entra directamente. Guay. Ahora, Está bueno. escucha, perdona. Los problemas. ¿Se ven ya? Muy bien. Sí. Bueno, en primer lugar, queremos comentar que estos trabajos están enmarcados en un nuevo impulso para las investigaciones sobre la cultura de los Millares y en concreto sobre el yacimiento de los Millares que da pie al hombre. Nuevas investigaciones que están fomentadas por una parte por el Ministerio de Ciencia e Innovación español, que facilita los análisis arqueométricos sobre todo, y por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que ha decidido volver a impulsar las excavaciones en el yacimiento, que comenzarán. Y esto es también una primicia, el 9 de octubre, bajo la dirección de Alberto Dourado. En esta nueva fase de las investigaciones se va a poner el énfasis en la investigación de los contextos domésticos y las áreas de producción, a diferencia de lo que se dice en la primera fase, que se quería conocer específicamente los sistemas de fortificación y en parte la secuencia del yacimiento. En cualquier caso, estas nuevas investigaciones sobre los sistemas de producción, los contextos de producción
y las áreas domésticas de los millares no serían posibles si no se hubiera logrado en esa primera fase obtener un contexto general sobre la organización del asentamiento e incluso sobre las relaciones territoriales que tienen lugar durante la edad del cobre en el sudeste de la península ibérica. Gracias al desarrollo de importantes programas de prospecciones y excavaciones en otras áreas y de investigaciones arqueométricas que hemos realizado, por ejemplo, en el yacimiento del Cerro de la Virgen, hoy podemos evaluar cuáles eran los límites de la comunidad que estaba bajo el dominio directo o indirecto de los millares, a partir de determinados indicadores como la asociación de las necrópolis a los asentamientos, la existencia o no de estas necrópolis megalíticas, por ejemplo, en el área más nororiental de la provincia de Granada, no existen, son enterramientos en cueva artificial. La expansión de la sepultura de mampostería con cámara circular y corredor, que tienden a realizarse a medida que nos alejamos de los millares, e incluso, que tiene más relación con el tema que vamos a tratar aquí, la difusión de algunos materiales, entre ellos las cerámicas gris y naranja, la última parece que más relacionada con los millares, la primera más relacionada con las comunidades de los altiplanos, o incluso la concentración de cerámicas campaniformes en los asentamientos de mayor entidad y en determinadas áreas. Dicho todo esto, en relación con esas producciones artesanales que, y los contextos en que tienen lugar, que queremos investigar en estas nuevas fases, nos vamos a centrar en esta intervención solo en determinados tipos de cerámica. Especialmente la cerámica campaniforme y la denominada cerámica gris y naranja a las que ya he hecho referencia. Los análisis de estas últimas están aún menos desarrollados que los que estamos haciendo sobre la cerámica campaniforme, pero ya han sido iniciados. Para poder contextualizar este tipo de producciones, es necesario recordar cómo está estructurado el poblado de los millares y cómo se relaciona con los yacimientos que hay en su entorno inmediato. Imagino que todos ustedes saben ya que Dos Millares se sitúa en el cuadrante sudeste de la península ibérica, muy cerca de la actual ciudad de Almería, en una zona relativamente interna, cerca de la desembocadura del río Andarás, que es el río que desemboca en la propia ciudad de Almería. El conjunto arqueológico de los millares está formado no solo por el yacimiento fortificado, sino por una serie, sino por una necrópolis aneja, una serie de fortines que lo delimitan y una serie de necrópolis que se sitúan al exterior de esta línea de fortines. Las necrópolis más cercanas son las más densas y aparte de la necrópolis aneja al poblado, en el imagen aquí, pues existen importantes necrópolis en los municipios de Alhama y Gádor. De las 20 hectáreas lineales que ocupa lo que es el yacimiento en sí de los millares, la mayor parte, en torno a unas 14, están ocupadas por la necrópolis, mientras que el resto, poco más de 5, los ocupa el asentamiento de los millares. Realmente, hectáreas útiles son muchas más, porque el conjunto llega a cubrir unas 90 hectáreas debido a la situación en pendiente de gran parte del área habitada, especialmente tras la ampliación del poblado que tuvo lugar en torno al 2900 a.C. La estructura en sí del poblado consta de cuatro áreas separadas por diferentes
líneas de muralla. Esto es una idealización porque realmente, como hemos dicho, la primera fase de investigaciones del proyecto se centraba en las áreas de fortificación y se sabe muy poco de las áreas de asentamiento, las áreas domésticas al interior de cada una de las murallas. Se han excavado en torno a las murallas algunas zonas y vamos a describirlas de forma muy breve. Bueno, la zona más interna es la denominada ciudadela o zona T, situada al interior de la muralla 4, junto a la confluencia de la rambla de Weichert con el río Andarax. Es una zona donde solo se han realizado un par de sondeos y donde esperamos intervenir de forma extensiva este próximo octubre. Es una zona, sin embargo, bastante importante, no solo porque se sitúa en el extremo más interior del poblado y, por tanto, la zona mejor defendida, sino porque en ella se ha constatado la mayor concentración de cerámica campaniforme, por lo tanto, tiene una magnífica relación con el tema que vamos a tratar en esta conferencia, y porque en ella se ha localizado una gran estructura oval, de forma oval, bueno, bastante profunda y que se presume que es la cisterna a la que llegaba el acueducto que ya documentó Luis Siguer a finales del siglo XIX y que se ha demostrado su existencia también recientemente por las investigaciones de un equipo de geólogos alemanes con publicaciones en Madrid de Mitterlungen y en los cuadernos de historia de geología de la Universidad de Granada. Entre esta zona más interna y la zona inmediata hay una colina donde Luis Siret documentó la existencia de algunas estructuras y que también tiene que ver con la defensa del poblado, pues cubre un área que no es visible, bueno, un área que no es visible desde la zona C y de la zona D. La zona más, a continuación, yendo hacia el exterior del poblado, la zona C, delimitada por la muralla 3 y la muralla que aumenta la 4, también está ocupada por edificios especiales relacionados en parte con la producción especializada, pero en este caso, los que se conocen tienen que ver más con la metalurgia que con la concentración de elementos cerámicos, que es el objeto de esta conferencia. De hecho, junto a la muralla se excavó una serie de edificios superpuestos, todos ellos relacionados con la producción metalúrgica. En cualquier caso, en el centro de este área hay un edificio mucho más grande, del que no se conoce su funcionalidad, no ha sido todavía excavado y que pretendemos también excavar en parte en estas próximas campañas que empezarán en el mes de octubre. De luego, continuando hacia el exterior, hacia la zona oeste del asentamiento, encontramos la zona B, delimitada a su vez por la muralla 2, donde los rasgos más importantes tienen que ver con el hecho de que esta fue el límite del poblado durante unos 300 años, entre el 3200 y el 2900 a.C. aproximadamente, y por ello se multiplicaron las estrategias destinadas a mejorar su capacidad defensiva. De hecho, en primer lugar, se conoce la existencia de al menos dos fosos paralelos y sabemos además que en los momentos finales de ocupación del poblado, los continuos adosamientos y refuerzos de la muralla condujeron a que las torres prácticamente quedaron englobadas en su circuito y al final empezaron a macizarse. Un proceso que también es conocido en las áreas portuguesas, por ejemplo en Zambulla. Finalmente, la muralla más externa, la muralla más occidental, la muralla 1, no existía en los primeros momentos del asentamiento,
se fundó en torno al 2900, 300 años después de la fundación del asentamiento, y en su perímetro englobó un área mucho más extensa hasta el punto de que el poblado prácticamente se triplicó, por lo que pensamos que no pudo, este crecimiento no puede explicarse desde el punto de vista del crecimiento vegetativo, sino que implicó la integración de parte de las poblaciones del entorno en el propio asentamiento. La muralla, que ha sido excavada mucho más extensamente que las murallas interiores, ha permitido documentar diferentes procesos. El primero de ellos es el uso de elementos simbólicos para marcar la importancia de los límites del poblado, tanto en la puerta central, con la presencia de al menos una estatua menhir, como en la zona norte, con el aprovechamiento de fragmentos de estatuas menhires que posiblemente antes formaban parte de la necrópolis, porque la necrópolis ocupaba previamente parte de esta zona exterior, de hecho, una de las tumbas todavía está al interior de esta área, e incluso en algunas de esas tumbas que quedaron integradas en el área, como una tumba megalítica, también se conocen placas decoradas. Además de la delimitación simbólica, la muralla exterior en sus diferentes áreas muestra la preocupación por la defensa, especialmente incrementándose a lo largo del tiempo en los 700 últimos años de vida del poblado, entre el 2900 y el 2200. Especialmente a partir del inicio del siglo reciente, en torno a 2600, parece que el sistema debió sufrir mayor de agresiones. De hecho, se constata, por ejemplo, la adición de bastiones adosados a la muralla entre cada pareja de torres originales. Estos bastiones no tienen acceso desde el suelo, solo se puede acceder desde posiblemente el alarme o desde una zona relativamente elevada. Y cuando se construyeron, utilizaron algunas de las saeteras originales del trazado mural, que fueron cegadas, porque una vez que se perdieron su función defensiva para arrojar piedras, para arrojar flechas o simplemente para desestabilizar los sistemas de asedio, dejaron de tener sentido y se cubrieron. También se ha podido documentar la zona por la que entraba el acueducto hacia el interior del poblado, la existencia de un foso exterior, que se ve aquí bien en la zona más alejada de la foto, la modificación de los sistemas de acceso, por ejemplo, en la puerta principal, donde al final se desarrolló una gran barbacana, pero que al principio era solo una entrada bastante ancha y con elementos simbólicos como la estatua menhir referida o unas jambas ortostáticas que imitaban la entrada a los circuitos. Al final, todo este sistema simbólico quedó oculto por los dispositivos realizados para mejorar la defensa. Y por último, en la zona más abrupta, en la zona más de barranco de esta gran ampliación, pues se constatan los sistemas que debieron implementar los habitantes de los Millares para poder luchar contra fenómenos naturales como la erosión y el arrastre de las aguas que ponían en riesgo las propias murallas con arroyadas continuas que obligaban a reforzarla, a hacer paratas y que además obligaron a que la puerta sur, una puerta escondida, no visible desde lejos, no pudiera ser colocada en el punto más bajo, sino que tuviera que desplazarse ligeramente hacia el lateral de la pendiente. Al exterior de todo este circuito se encuentra la necrópolis constituida por al menos 83 tumbas actualmente visibles sobre el terreno, la mayoría de las cuales son sepulcros de corredor con cámara circular y construidos en mampostería,
La mayoría de ellos están además cubiertos por falsa cúpula, pero existen también algunos sepulcros megalíticos como algunos que hemos recibido en la muralla. No vamos a incidir en la necrópolis porque el material de la necrópolis no está incluido en los estudios que estamos llevando a cabo actualmente y creemos que no merece la pena. De la misma forma, solo referir que en los 13 fortines que circundan el asentamiento en la doble línea que lo defiende, pues no se ha constatado, por ejemplo, algunas de las especies cerámicas que vamos a discutir en esta presentación, como es el caso de la cerámica campaniforme, que no existen los fortines, aunque estos tengan fechas para su última ocupación, solo del cobre reciente, momento contemporáneo, a el desarrollo de la cerámica campaniforme en el poblado. Y con esto cedo la palabra a mi compañero Alberto Dorado. Lo mejor que yo deje de compartir. Creo que lo acabo de hacer yo, Juan Antonio, por ti. Y yo debería, si me equivoco, en principio me estáis viendo ya la ¿verdad? Por tanto, bueno, continúo con la presentación, centrándome ahora en los aspectos que refieren a las producciones cerámicas campaniformes. Digamos que el punto de partida serían estos cuatro pilares fundamentales que hacemos, o preguntas básicas que hacemos a la cerámica en Millares. Sería, por una parte, establecer cuáles serían las diferencias formales entre, bueno, la cerámica de carácter doméstico y la funeraria, ¿no? Esa primera pregunta será resuelta a partir también de aspectos que tienen que ver con estudios morfométricos que se están realizando y que esperamos que vean en un futuro próximo también la luz a través de publicaciones pertinentes. Nos preguntamos también si la cerámica de cocina y la utilizada en labores metalúrgicas tienen o son producciones especializadas en tanto que ambas están utilizando abundantes desgrasantes de, en este caso, pizarras y cuarzos, que son los elementos que pueden adscribirse a los derrubios que el propio río Andarax está generando y arrancando de las elevaciones del entorno del yacimiento, ¿no? Luego, una premisa de partida, y era en la que incidirá posteriormente mi compañero, básicamente es saber las características que definen a la cerámica de calidad de los Millares. En este caso, focalizándonos en dos producciones principales, que son las cerámicas grises y naranjas. Estas, como veremos más adelante, son producciones que tienen características muy especiales en relación al resto de producciones cerámicas que presenta el yacimiento. Y por último, establecernos las diferencias en gestos técnicos y en estilos también entre estas cerámicas que llamaremos simbólicas y las cerámicas propiamente campaniformes, no solo de forma campaniforme, sino que presentan decoración de estilo campaniforme. La forma en la que podríamos de alguna manera resumir la presencia o las formas de la producción cerámica de Millares, serían estas cerámicas que están ustedes viendo en la pantalla, que si bien son una tipología realizada a partir de unos de yacimientos próximos, ¿no?, de los altiplanos granadinos en este caso, del Malagón, la realidad es que muchas de las formas que podemos encontrar aquí también podemos encontrarlas en el yacimiento de los Millares. Por tanto, es un primer punto de partida interesante no solo establecer relaciones tipológicas o las influencias que pudo tener las producciones cerámicas de los Millares más allá de su territorio próximo, como, bueno, partir de la base de los grandes, digamos, estudios de cerámicas de los que disponemos para este periodo en el sudeste, ¿no?, como es el del Malagón. Como digo, es un estudio que se está realizando y que esperamos que en los próximos meses pueda ver la luz. En relación a la cerámica campaniforme, propiamente, veremos que efectivamente, bueno, su presencia también podemos encontrarla en las áreas de necrópolis, sin embargo, su representación va a ser mucho menor que
en algunos puntos del poblado de los Millares, como veremos fundamentalmente en la zona D, que es la que nos disponemos a excavar en los próximos meses. Y realmente, bueno, son formas, evidentemente, de carácter o estilísticamente propiamente campaniforme, pero, como digo, con mucha menor presencia que en el área del centro del poblado. Esa representatividad ya está estudiada a través de las campañas antiguas que se vinieron realizando en los años desde el 78, y como pueden ver, es abrumadora la presencia de cerámicas campaniformes en la zona D. Esto, evidentemente, desde luego, nos llama la atención sobre la distribución de la cerámica, ¿no? Cómo podría estar vinculada a determinados ámbitos del poblado y su relación, o cabe preguntarnos sobre su relación a determinados elementos de la población que vivía allí. También, con temor, de alguna manera, pretendemos abrir los nuevos cortes sabiendo que vamos a encontrar grandes cantidades de cerámica campaniforme, o eso esperamos, en los próximos meses, ¿no? Que será siempre una buena noticia y bienvenida. Como pueden ver, en relación, por supuesto, ahora a la decoración, a técnicas decorativas, hemos dividido esas representaciones cerámicas, esas decoraciones cerámicas, pues en tres ámbitos diferentes. Sería, por tanto, la cerámica marítima, con decoración marítima, la peinada y la incisa, ¿no? Como podéis ver, las concentraciones, tanto en un sitio como en otro, tanto las zonas AC, uniendo las dos, como la zona D, pues son más o menos equivalentes, ¿no? Es verdad que, como veremos ahora, la generalización del campaniforme sí que se hará en la fase 3 y 4 del poblado, pero su representatividad, como digo, en relación a la decoración o los estilos decorativos, bueno, pues parece que no representan un sesgo en relación al área, al menos no de manera importante. La zona que nos disponemos a excavar, que es la zona D, tiene este corte que han podido ver en las imágenes anteriores presentadas por mi compañero Juan Antonio Cámara, y en ella, bueno, pues la cerámica campaniforme empezó a aparecer fundamentalmente a partir de la fase 7B de esta zona. Eso implicaba que, y sin embargo, hubiera determinados elementos intrusivos en las fases anteriores, que, como veremos ahora, a veces un poco más fragmentadas, pero fundamentalmente el desarrollo se producirá a partir de la fase 7B, que cronológicamente ascribiríamos al cobre tardío a través de las dataciones de carbono 14 disponibles ahora mismo para la zona, para todo el poblado, situaríamos entre 2650 y 2450, con un desarrollo pleno también de nuevos estilos campaniformes, bueno, no campaniformes, en este caso simbólicos, durante la fase subsiguiente, durante el cobre final, entre 2450 y el 2200. Ahí tienen algunos ejemplos de los materiales cerámicos que se han ido encontrando en el área, en la zona D, para la cerámica campaniforme. No sé si se observa relativamente bien en las pantallas, pero bueno, básicamente representa, pues, las tres técnicas decorativas, o los tres estilos decorativos que hemos marcado con anterioridad: marítimo, peine e incisa, ¿no? Y cómo se irá desarrollando también a lo largo de la secuencia, implementándose también a partir de la fase subsiguiente, 9, 10 y 11, con decoraciones al interior, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplos de cerámica, como la que ven en esas pantallas, quizá esa famosa cerámica del barco, como se llaman algunos autores, bueno, pues en las fases 9 y 10. O esas fuentes típicas que irán acompañadas, en algunos casos también, hasta de ollas con decoraciones incisas e impresas. La sucesión de estilos, solo exclusivamente para la zona D, que, como digo, es de alguna manera la que representa más del 90% de la cerámica campaniforme del yacimiento, pues estaría representada de la siguiente manera. Puede observarse una primera fase 7, en la que el marítimo es predominante, y como posteriormente las producciones a peine e incisas irán ganando, de alguna manera, mayor representatividad en el registro arqueológico. Tanto los cortes 90 y 97 en ambos, ¿no?
Entonces, es verdad que el marítimo, como digo, será más frecuente al inicio del campaniforme. Probablemente en el momento sucesivo el peine será dominante y mucho más dominante a partir de la fase 10 de estos cortes la cerámica incisa. Ahí ves algunos modelos simplemente estadísticos en los que se puede observar de una manera más visual cómo van decayendo unos estilos en relación a los otros, ¿no? Ahí marco también, de alguna manera, bueno, pues lo que ya he mencionado. ¿Qué podemos decir en relación a la tecnología? Bueno, una vez que hemos entrado y hemos di distinguido cuestiones que tienen que ver con la distribución espacial, ¿no? De la cerámica campaniforme, pues vamos a observar también cómo se está produciendo esa cerámica campaniforme. Se trata de poner en cuestión cómo están funcionando las comunidades de práctica cerámica en el yacimiento almeriense. ¿Qué significa esto exactamente? Significa ver cuáles son los gestos técnicos seguidos para la producción de la cerámica campaniforme y ver las tradiciones productivas de estos materiales. Pueden observarse, por ejemplo, técnicas como la que ven arriba a la izquierda, en la que se están introduciendo moldes y rollos de columbín. Se trata de una técnica mixta que está incorporando dos técnicas de manufactura diferentes. O, por ejemplo, la que ven arriba a la derecha, bastante extendida desde el neolítico, que son lo que nosotros en castellano decimos, bueno, en general, en producción cerámica hablamos de rollos de columbín, o en la parte de abajo, esta olla, también cintas ligeramente más anchas de columbín para producciones de mayor tamaño. Estas cintas lo que permiten es elevar la cerámica de una manera más rápida y dar una mayor verticalidad. En relación a las matrices, puede observarse pues, tanto una variedad textural, en el sentido en el que hay mayor y menor compacidad. A veces estas producciones presentan poros y estrías en sus núcleos, pero sobre todo tonalmente puede observarse una variabilidad lógica de producciones domésticas en este sentido. ¿Qué significa esto? Pues que podemos encontrar tonalidades oscuras propias de ambientes reductores a oxidantes. Y con tonalidades pues, más rojizas propias de esos ámbitos pues, en los que el componente de ferruginoso de las arcillas es más elevado, ¿no? En este caso, como claro, pues, evidentemente, con clara relación a la descomposición de los filabres que están ligeramente más al norte de toda la Sierra de Gádor, ¿no? Ahí ven. Bueno, algunos ejemplos, como digo, con las variedades tonales, y también es importante fijarse en cómo están variando las composiciones o las cantidades de desgrasantes. No siempre, como decíamos anteriormente, la presencia de cuarzo, fundamentalmente, y mica esquisto, o filitas en este caso, son, digamos, las predominantes. La alteración en el yacimiento de los Millares también está afectando no solo a sus estructuras, como es lógico, sino que lo hace también a la cerámica, y pueden observarse algunas concreciones de carbonato cálcico, tanto los núcleos como las superficies, que evidentemente tendremos que tener en cuenta para los trabajos analíticos y realizar una interpretación adecuada de su producción. Ahí tienen ejemplos también de la superficie, no confundir nunca la pasta blanca, ¿no? De sus decoraciones, como pueden ver en los otros casos, en los casos inferiores, con esas agregaciones de carbonato cálcico en sus superficies, que van a ser fundamentalmente el resultado de la precipitación de sales de carbonatos de calcio como digo, en sus zonas más expuestas. ¿Qué debemos esperar de alguna manera de estas producciones? Es verdad que no hemos llegado a tiempo porque se metió el verano en medio y sí que no queríamos presentar algunos resultados preliminares sobre las pastas blancas. Sin embargo, como señalaba Juan Antonio, ya hemos realizado estudios arqueométricos sobre otros yacimientos de la Edad del Cobre del sudeste. Estos son los casos, por ejemplo, del Cerro de la Virgen, que actualmente se encuentra bajo estudio de una tesis doctoral de Paula Pinillo, y también Santo Tomé. El yacimiento de Santo Tomé de Jaén también lo estudió nuestra compañera Paula Pinillo en un trabajo inicial, y ella pudo observar prácticamente dos casos de estudio que son lo que podría significar la delimitación cultural en el uso de determinadas materias primas, ¿no? Por un lado, tendríamos carbonatos de calcio asociados a las áreas jienense, y por otro lado,
digo quién es, Santa Bárbara, Puente de San, perdón, el Cerro de la Virgen, en el caso de Granada, y por otro lado el caso Fienense, en el que podemos encontrar pues, carbonatos de calcio. Uno, sulfatos de calcio en Granada y otros carbonatos de calcio. Eso es lo que esperamos encontrar de alguna manera en Millares, esa dicotomía, o bien una o bien la otra. Si bien es verdad que quizás los análisis puedan llevarnos también a ver en relaciones con estos yacimientos, ¿no? En relación a los primeros análisis o los primeros resultados geoquímicos que estamos realizando, como puede verse, la mayoría de la cerámica campaniforme del yacimiento de los Millares, pues es evidentemente, o parece al menos, de producción local. Hay algunas producciones que podrían estar relacionadas con espacios próximos, con poblados próximos, que marcarían, como digo, relaciones de diferente manera con otros yacimientos, indistintamente de la jerarquía en que puedan jugar, pues con otros yacimientos del entorno. Y puede apreciarse cómo producciones marítimas, incisas e empresas estarían, digamos, desarrollándose ya de manera local. Cabe también señalarse alguna producción marítima que pueda ser alóctona y que efectivamente sabemos que, digamos, que por sus características macroscópicas actualmente podíamos vincular con espacios, bueno, con producciones alóctonas. Sin embargo, es verdad que estamos en un momento muy inicial y queremos seguir profundizando en estos análisis, pues que en un futuro esperemos comprobar, digamos, estos resultados con la petrografía cerámica y con los resultados de difracción de rayos X que esperamos obtener. Ahí veis, bueno, pues hemos comparado también los resultados de los elementos químicos mayores y de alguna manera, bueno, los resultados no son muy diferentes al análisis de componentes principales que presentaba con anterioridad. Estamos hablando de valores de representación estadística relativamente amplios, bastante buenos para los resultados que, digamos, de la varianza, ¿no? Y consideramos, bueno, que son más o menos representativos o que deben ser más o menos representativos de la forma en la que se está organizando la producción cerámica en los Millares. En relación al resto de la cerámica, pues en este sentido paso ahora la palabra a mi compañero Frank, que iniciará su parte de la exposición y dejo de compartir. Buenas, ¿se me escucha? Vale. Yo Sí, sí. sí. ¿Se está compartiendo ya? Todavía no. Por ahora se ve negro. Se está cargando, pone. Ya está. ¿Se ve? Sí, pero tiene como le tomo tu presentación. Voy. Habilitar contenido primero. A ver, ahora No. es que no me Dale a habilitar contenido primero, Fran, y luego abajo. vale, voy. A mí sí me ha salido, pero disculpad los problemas técnicos. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Habrá ido al final, al principio. Vamos a pasar esto rápido. Se ha quedado. Ahora, disculpad los problemas técnicos. Pues bueno, como bien ha dicho mi compañero, yo voy a incidir sobre estas otras producciones cerámicas también cuidadas, en referencia sobre todo a la gris y a la naranja. Como ha comentado ya Juan Antonio, es una línea de investigación que actualmente está en desarrollo, en sus fases iniciales. Pero bueno, aún así podemos decir algunas características previas de esta. En primer lugar, tratando un poco la distribución que hay en todo el poblado, de forma general, podemos ver ya algunas diferencias en concreto con la cerámica campaniforme. La primera de ellas es que esta
estas grises, naranjas y simbólicas aparecen a lo largo de los cuatro periodos del poblado. Es decir, durante toda la ocupación, a diferencia de la campaniforme, que como ya ha comentado Alberto, aparece en el periodo 3, sería en el cobre tardío. Y esta característica no solo es que se mantengan, digamos, las dos producciones paralelamente, sino que además el periodo de más frecuencia de las producciones grises y naranjas también coinciden con el de la campaniforme, que es a lo contrario, o a diferencia de lo que se pensaba tradicionalmente, que con la introducción de las campaniformes estas desaparecían. Y esto es algo que ocurre, digamos, en casi todas las zonas, analizando cada una de ellas concretamente. Por ejemplo, en la zona A, que por supuesto, por su cronología, su característica cronológica, no hay periodo 1, pero sí en el periodo 3 y 4 es cuando vemos más frecuencia. Igual que en la zona B, que pasa un poco un efecto contrario, posiblemente a esos cambios poblacionales que ha explicado antes Juan Antonio, pero que en la zona C sí es bastante más concreto, al igual que en la zona D, que en esta zona incidiremos más, puesto que es donde más frecuencia ha aparecido campaniforme. Que sin embargo, las cuidadas como las naranjas y las grises aparecen en menor frecuencia, que también puede deberse a que se ha excavado poco en esta zona, lo cual a ver si en futuras intervenciones cambia un poquito estas estadísticas. Tratando un poquito las características más técnicas de estas cerámicas, sí podemos decir que son producciones muy cuidadas, con generalmente poco diámetro, entre 20, 5 o 20 centímetros más o menos, con paredes muy finas y casi sin desgrasante. Como vemos en estos dos ejemplos de cerámicas naranjas, los desgrasantes o antiplásticos son casi inexistentes y normalmente están muy depuradas las cerámicas. Como también vemos en otros ejemplos de estas cerámicas, donde la matriz que presenta es casi la relación entre la matriz y las inclusiones, o básicamente la matriz está casi por todo el fragmento cerámico. Tratando como un tratamiento similar tanto las arcillas grises como las cerámicas, perdón, como las naranjas. Es decir, el tratamiento de estas arcillas vemos que es similar entre ellas. Son arcillas que se ha tratado con un amasado y una decantación, lo cual hace que sean poco porosas y bastante depuradas y finas. Esto junto a las diferentes marcas horizontales que vemos, vemos que es una tendencia horizontal en el perfil de la fotografía. Vemos que son moldes que posiblemente estén hechas en molde convexo, lo cual permite, al ser un molde, que hacer paredes finas y muy compactadas en estas cerámicas. Esto quiere decir que, a diferencia de, por ejemplo, la fotografía que ha presentado Alberto de las campaniformes, la cual tiene mayor desengrasante y antiplástico, estas serían más cuidadas debido al tratamiento y a la selección de las materias primas previo y a todo el tratamiento antes de la cocción, incluido el molde, el amasamiento, etcétera. Lo cual hace que estas cerámicas sean más depuradas, de ahí a que se llame un poco cerámica cuidada. Sin embargo, la diferencia un poco entre la cerámica gris y naranja, entonces no radica en el tratamiento de la materia prima, sino en otra serie de gestos técnicos que van haciendo a lo largo de la secuencia de producción, como puede ser el proceso de la cocción, que ahí sí vemos que hay una gran diferencia, claramente por el color. Lógicamente, en el que el gris se ha llevado una cocción reductora, concretamente ahumada, que se podría considerar más sencilla de elaboración, de ahí posiblemente también a que sea más común o más frecuente en el yacimiento, pero la naranja tiene otro proceso de cocción, que es un proceso mucho más concreto y específico, que indicaría, pues, digamos, una serie de gestos técnicos de elaboración que conlleva a un cambio, digamos, en toda esa secuencia, lo cual conlleva una dificultad técnica y una especialización de esta cerámica, en principio. Con todo esto, todas estas cerámicas, producciones específicas o cuidadas, tenemos ya que plantearnos un poco el uso que podrían darse en estas cerámicas. Podrían ser elementos de identificación, símbolos de riqueza o símbolos de centro de poder. Lo que podríamos plantear a raíz de diferentes distribuciones, por ejemplo, que en la zona D aparezca más campaniforme que otras,
que las otras cuidadas. Puede ser, digamos, una pequeña cuestiones acerca de el uso de esta cerámica o la funcionalidad de esta. Pero son preguntas que indagaremos o profundizaremos en futuras investigaciones. Lo que sí tenemos más claro en una de las conclusiones, digamos, de estos trabajos es que la campaniforme entra a partir de la fase 7b, sobre todo en la zona D, es decir, en el periodo 3 de la ocupación del yacimiento, que hay una escasez del estilo marítimo, ya sea por el retraso de la introducción de esta o todo lo que ha comentado el compañero Alberto, que desde la fase 9 de la zona D, la decoración está en el interior de los labios de la fuente y los platos biselados, y un incremento progresivo de los ejemplares con decoración incisa. En los últimos momentos de ocupación aparecen decoraciones en el interior, la llamada cerámica simbólica, etcétera, y que las cerámicas grises y naranjas conviven con las producciones campaniformes durante, sobre todo, el periodo 3 y 4. Además, que la cerámica campaniforme tiene una producción tecnológica o características tecnológicas generalmente igual que las cerámicas domésticas, con algunas excepciones. Y las producciones grises y naranjas vemos que son producciones más concretas, donde hay una selección de materias primas y un modelado más cuidado, lo cual ahí radica una diferencia tecnológica, que habría que ver ya si también incide en diferencias de carácter simbólico o social. Y en principio ya estaría la presentación. Obrigado. Muito obrigada. Muchas gracias a los tres. Não sei se há alguma questão. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Aquelas necrópolis de que falaram, e que não é lá que está junto ao sítio de los milhares, pero as outras um pouco mais apartadas, são necrópolis também de tumbas de falsa cúpula ou são tumbas megalíticas? Son tumbas megalíticas. Sim, Las que essa. están más cerca. Después, pegado a otros poblados pequeños, sí hay pequeñas concentraciones de necrópolis de falsa cúpula. Por ejemplo, en el Chuche, en los Rubialillos, junto a Tierra de Aventura. Pero las que están en el lado delgado son todas ortostáticas. Mira. Portanto, essas necrópolis megalíticas eram as que tradicionalmente já se conheciam, ou é alguma descoberta mais recente? No, son la mayoría de las tumbas ya estaban excavadas por Siret en los años 90, bueno, entre los años 80 y 90 se hicieron las prospecciones y se revisaron en el año 2007 y en el año 2007 aparecieron algunos sepulcros más que posiblemente ya lo había descubierto Siret, pero no habían sido documentados en las campañas de los años 80. Yo Pero tengo no, una seta de la chicos. mayoría de ellos ya estaban excavados y es más, hay poquísimo material en el Museo Arqueológico Nacional, porque parece que si, cuando Siret la excavó ya habían sido, ya se empezaban expoliadas. A diferencia de otras zonas de Almería, donde Siret localizó mucho material, de estas prácticamente no hay material. Antonio, tengo una cierta dificultad de comprenderte porque los sonidos continúan a no ser muy buenos. No. Quando hablas, desde mi punto de vista, de lado opuesto, es decir, a mi lado derecho de la pantalla, aquí, de tu imagen, parece que el sonido sale mejor. Es que no comprendo nítidamente, no comprendí muy bien tu exposición, pero después tal vez en el vídeo se comprenda mejor. Y ahora también no estoy comprendiendo muy bien. Pero de todos modos, en general, ya comprendí. Lo que quería preguntar también o decir es lo siguiente. Yo visité Los Millares la primera vez en 1985 con algunos compañeros y con Fernando Molina, su mujer, etc. Y nos llevaron allí al fortín número uno. Subimos a la colina y estaba acabado de excavar. E incluso havia um avião que havia venido de Madrid para, naquela época, fazer umas fotos aéreas verticais.
y parecía que lo fortín número uno estaba acabado de habitar o de utilizar. Es decir, estaba acabado de excavar totalmente limpio para las fotografías aéreas. Una cosa magnífica. Facto, un sitio increíble. Más tarde, volví con Fernando también y con su mujer allí. Y fuimos a otra colina donde se decía haber un otro fortín. Pero el propio Fernando me ha dicho, resulta que ya está muy destrozado, hay una pared y tal, no se veía muy bien. Era un contraste. Me pregunto, estos fortines, 13 fortines de que hablan, ¿serán todos fortines o serán todos de la misma tipología que el fortín número uno también conservado? ¿O se deduce que estarían de la misma forma porque están en colinas cercas y tal? No sé, pregunto. No son todas iguales. Es que de eso he hablado poco porque como no era tema para no extenderlo. Hay pequeñas torres que son una torre. Hay otros que son como el recinto interno del Fortín 1, o sea, como se va a vender. Y solo se piensa que hay cuatro de los 13 que son grandes como el Fortín 1. Pero son de ese tipo solo se ha excavado el Fortín 1, porque se ha excavado dos del tipo intermedio y dos del tipo torre simple. Y solo uno del tipo grande, que es el 1. Se supone que en el 2, que está al lado, es igual, y por la foto aérea lo parece. Y se supone que los dos de los extremos, a cada extremo, los que terminan la línea, también son iguales. El problema, que es el que tenemos más dudas, que es el Fortín 13, el último, del extremo occidental, que parece que tiene una ocupación de la edad de bronce encima. Entonces es más problemático. Los demás sí lo hemos revisado y son todos solo calcolíticos, solo de haber. O sea que por lo menos 12 seguro y posiblemente 13 por la línea porque termina, porque hay material de la edad del cobre, pero encima tiene material de la edad del bronce. De hecho, últimamente estamos pensando si no será el sitio donde se concentra la población una vez que abandonan los Millares, porque está muy cerca y en la necrópolis de los Millares hay enterramientos de principios de la edad del bronce, que son, ya los tenemos datados y son posteriores al abandono de los Millares. Entonces, lo lógico es que se queden cerca. Son cosas que tenemos que ver poco a poco. Gracias. Continúo con una cierta dificultad, confieso, de entender exactamente lo que dices, pero en general, muchas gracias. Bueno, no sé si Pero otras personas. sí, ¿Todo sí. me oyen mal? ¿O de... Cuando estás próximo del estuvo firme, bueno, y tú. Próximo del como, del PCC Próximo. se oye mejor. Solo una pregunta porque no he entendido muy bien. ¿Cuántos son lo total de los monumentos funerarios que han sido excavados o que existen en alrededor de los Millares? ¿Y si son todos tipo Tolói? Son. La pregunta va en relación con la necrópolis aneja, la que está junto, la que Sí. está junto, no las otras de externas, ¿no? Sí, la anexa. La que está junto a los Millares, actualmente tenemos seguro 83 sepulcros que se ven, 83. 83 que se ven. 83. Pensamos que hay algunos más, y de hecho, hace unos días hemos planteado la prospección geofísica, que empieza dentro de un par de semanas, para contrastar algunos de los que pensamos que también lo son. Pero 83 seguros. De los 83, son sepulcros de corredor. Esto es mampostería, 78. Hay 5 78. megalitos. De los 78, prácticamente todos cubren con falsa cúpula, excepto los más grandes que cerraban cúpula cubierta plana a partir de una altura, como había dicho Beatriz Blanca. De hecho,
Hay una tesis que ha hecho una chica con análisis estadístico. Ha salido además una publicación recientemente en Journal of Archaeological Science Reports de la tesis de esta chica, donde hace análisis estadístico de todos los sepulcros de este tipo del área de los millares. No solo del área de los millares, sino desde los millares hasta el oeste de los altiplanos canadienses. Con análisis estadístico de qué características es las que hacen que pueda cubrir con falsa cúpula o no. Y vamos, la mayoría pueden cubrir porque son pequeñitos, pero cuando eso tiene la capa de un diámetro más grande, necesita una serie de elementos para soportar los empujes, como anillos en el túmulo, excavaciones de la cámara de la roca, que a veces no están. Y entonces, o son, no son suficientes para poder soportar los empujes de la fase. Entonces, cabe pensar que a partir de una altura, bueno, realmente esto es un poco relativo, porque realmente falsa cúpula, incluso los grandes sepulcros como el Romerá, eso, no cierran con una sola piedra, al final tienen una losa. Claro, claro. Pero en este caso nos estamos refiriendo a que esa piedra está demasiado baja, ¿no? No, las paredes prácticamente no curvadas, ¿no? Y están hechas con hileras de piedra. No sé si lo han entendido bien, porque... No hay vestigios en las tumbas de que el cierre pudiese ser con argila, barro, no sé cómo. Como lo que han planteado en Montelirio, es que en primer lugar debes tener en cuenta que las excavaciones son del siglo XIX, que además Pedro Flores las excavó desde arriba, entonces aunque las excavemos, esa parte está perdida. Y además el centro de la cámara, que es donde podía haber caído, es donde excavar, porque podemos encontrar cosas en los bordes, en los nichos, pero en el centro no podemos encontrar nada. Ahora sí encontramos alguna intacta. Por eso también nuestro interés es encontrar una de estas que suelen tener los túmulos muy bajos, pero yo creo que cuando se conservan los túmulos muy bajos es porque sabemos un caso que excavaron en los años 60 porque se incendió y colapsó. Entonces, cuando se incendió en antiguo, también no creo que podamos probar esto. Lo que sí sabemos es que algunas tenían la losa, porque si no, él mismo lo dice, y porque hay una serie de elementos que son columnas, incluso con tambores muy finas, que no tienen, no pueden sostenerlo, son simbólicas, pero sí se le dice que sostenían la losa. E incluso en el caso del Barranquete, que es otra necrópolis en Níjar muy cercana, que el profesor Aranda ha publicado muchas cosas de las dataciones, la excavación de los años 70 también documenta este sistema de losas que se van aproximando y que llega a un punto que cierra. No hay constancia tanto de que sean de barro. Son de piedra y algunas parece que eran de madera. Pero con seguridad había de piedra. La madera, si él no la encontró, se conserva muy mal, pero en algunos casos supuso que era madera. Eso explicaría, si fuera madera, explicaría también las que se incendiaron, ¿por qué se han quedado tan bajas? Porque se consumió la madera y se han quedado muy bajas. Gracias. En todo caso, es que son muchos, muchos sepulcros. Lo pregunto porque hemos hablado poco tiempo aquí en Torres Vedras de Zambujal, pues que Zambujal no hay una única tumba en la proximidad, solo por eso es... tengo una otra pregunta. No, solo te quería comentar, si quieres, por eso es Zambujal, es que ten en cuenta, yo lo he dicho, pero como hablamos deprisa, que en la zona este del altiplano granadino, donde hay muchos poblados fortificados, como el Cerro de la Virgen, Malagón, algunos excavados y otros sin excavar, hay una zona donde no se conocen tumbas. Y por eso también nosotros pensamos que no tiene nada que ver con los millares. Después empiezan a volver tumbas más al oriente, ya cuando pega casi a Murcia. Y son diferentes, porque tienen las cámaras rectangulares. O sea que las entidades culturales también parece que van por la cantidad de tumbas y por el tipo. Entonces, en Villar hay más, pero en otras zonas no hay. O sea que no piense que todo al sudeste como en Villar. Es un misterio.
Unas preguntas, una otra pregunta a propósito de las cerámicas gris y naranja, porque si es mi primera vez que oigo esto, si son de facto las más depuradas, las, se puede decir, las mejores cerámicas, cuando siempre pensábamos que las cerámicas de prestigio serían las campaniformes, entonces es una descubierta que muda todo, ¿no? Y yo lo que quería saber es si de facto las gris y naranja también son decoradas. No he percibido muy bien. Bueno, yo no diría la primera parte de un detalle que dejan a los jóvenes que contesten la última parte del detalle. Realmente, la gris y la naranja no están decoradas, no tienen incisión ni impresión. Hay un otro estilo que quizás por la exposición, por la rapidez de confusión, que se llama simbólica, que la profesora Camarís hizo un trabajo hace mucho tiempo de la cerámica simbólica lumínica, que tiene decoraciones con soles, con ciervos, con ondas, que son parecidas a las grises, pero no exactamente igual. Y esas están decoradas con motivos figurativos. Y son contemporáneas, para referir. Que no son esas simbólicas que ha referido Fran, en cuanto a que tienen decoración, bueno, y Alberto, en cuanto a que tienen decoración, campaniformes con decoración al interior, que suele tener soles. Son anteriores al campaniforme y son solo simbólicas, no tienen decoraciones geométricas ni nada más. No son diferentes. Entonces, esas simbólicas sí tienen decoración, pero lo que llamamos gris y naranja, ¿no? Y ya voy a dejar para que entre la mierda, porque estas decoraciones, estas cerámicas naranjas, también se están estudiando en otros yacimientos de suelo de la provincia de Ibé, naranja. Y de hecho, en la zona de Murcia, y en la zona de Valencia están publicadas casi como si estuvieran hechas a propósito. Incluso están diciendo cosas extrañas. Que yo dejo la palabra a Roberto, porque él sabe más de esto, porque ha colaborado en el grupo de investigación y lo vamos a quitar. A ver si quiere comentar. Gracias. Alberto. Yo iba a dejar la respuesta al otro más joven, pero ya que me incluye. No. Es una cosa que hemos venido discutiendo Fran y yo justo estos días para preparar la presentación. Y bueno, pues hemos visto efectivamente cómo la cerámica campaniforme es una cerámica cuidada exteriormente, es decir, que tiene una decoración con una calidad iconográfica, pues que evidentemente la hace una cerámica única y de prestigio. Pero aquí no estamos hablando tanto de la decoración, sino de las características técnicas de la manufactura, es decir, de cómo se ha realizado esa cerámica. Y la realidad es que hemos visto que la cerámica campaniforme en muchas ocasiones nos aproxima más a los modelos de manufactura de las cerámicas postdomésticas, y sin embargo las cerámicas grises y naranjas están mucho más cuidadas sus matrices cerámicas, están realizadas, son muy finas en algunos casos. Entonces, nos lleva a pensar que bueno, que también tendrían algún tipo de significado especial. No significa que sean mejores ni peores que las cerámicas campaniformes, pero es verdad que tenemos que empezar a tener en cuenta otros elementos de prestigio y no dejarnos llevar solo por la cuestión más puramente estética, ¿no? Sino también de cómo son los procesos de complejos en la producción cerámica, que van mucho más allá de decorar exteriormente o no esa cerámica, ¿no? O que pueda tener simplemente un significado simbólico para una sociedad en concreto. Entonces, en este caso, en la cerámica naranja, además, como decía Juan Antonio, no es una cerámica que se dé exclusivamente en Millares, sino que tenemos yacimientos como Les Moreres o Valentina de la Concepción, entre otros, o los Castillejos de Montefrío, en los que esta cerámica también está apareciendo, y los estudios arqueométricos que han presentado algunos colegas recientemente, en un libro publicado por la Universidad de Alicante, por Alberto Lorrio Alvarado, señalan que algunas de estas producciones podrían estar vinculadas directamente con la zona anatólica. Entonces, esto nos lleva a pensar nuevamente las influencias que pudieron llegar a tener estas cerámicas, cómo se movieron, si ya igual incluso llegaron a percibirse como
o podemos percibir estas producciones como imitaciones, venían con otros elementos. La verdad es que ahora mismo lo desconocemos, pero son evidentemente cuestiones que tenemos que desarrollar, pero que me parece que dan otra nueva perspectiva a estas producciones que siempre habían estado, digamos, un poco más relegadas en segundo plano, siempre, pues, porque la cerámica campana informe, digamos, es más, estilísticamente, pues, mucho más atractiva, ¿no? Entonces, quizá la tecnología cerámica nos permita ver otras cuestiones que van mucho más allá de la simple decoración o del elemento simbólico de representación, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta, la verdad. Sí. Probablemente sí, podrá estar asociada a un uso distinto una de la otra, por ejemplo. Sí. Usos distintos, ¿no? Y luego los datos que ha sacado también mi compañero Francisco son muy interesantes, ver cómo hay espacios en los que no necesariamente terminan de convivir, aunque bueno, por el momento hay sesgo, digamos, también de la cantidad de cortes que hay en una zona del poblado con respecto a otras, pero es verdad que parece que ahora mismo la cerámica gris y naranja pues está más representada estadísticamente en las zonas A, B y C que la zona D. Y sin embargo, la zona D está más representada también por la cerámica campaniforme. No sabemos si hay una sustitución momentánea, si no sé qué, no lo sé, ¿no? Es interesante, al menos. Sí, pero es muy interesante para continuar el estudio, sí. Perdona, era lo que iba a preguntar, si hay diferencias en los contextos donde aparecen la cerámica gris y naranja o la cerámica cuidada y después, mismo si aparece en todo el poblado, si hay contextos específicos, porque es una cerámica también que está... No solo su manufactura es distinta, pero también la forma, ¿o no? Las formas cerámicas son distintas de las demás. Y preguntaba también si donde la área D, donde aparecen los campaniformes, ha percibido que no has excavado mucho, pero si hay alguna diferencia o en términos arquitectónicos hay particularidades, si me entiendes. Voy a empezar yo otra vez. Vale. Después ya termina con la... Y voy a empezar por el final. En términos arquitectónicos, la diferencia que hay en la zona que se ha excavado, en las fases que más se han excavado en la zona D, que son las más recientes, porque hacia abajo en las fases antiguas se ha excavado en el sondeo muy poco, lo que se destaca es que las cabañas son relativamente más grandes, pero como en la zona B. O sea, la B y la D tienen las cabañas más grandes que la de expansión del poblado, y parece que siempre se ha dicho que pueden ser poblaciones digamos, de segundo rango, también porque consumen otro tipo de animales, existe un estudio fonológico y hay diferencia. La zona C es un poco diferente porque tiene muchos edificios especializados, y como la playa, que eso no lo he dicho, en un momento determinado se eliminan, la zona B y C queda como un continuo. Entonces parece que está la zona B con los edificios especializados junto con la D como la zona, una zona más especial. O sea, no hay diferencia de la D con respecto a todas las otras, pero sí de la B y la D con respecto a la A. Luego, antes de que te quiera contestar, los contextos no lo hemos mirado. Una cosa, Juan, por si acaso. Si te echas un poco hacia tu izquierda, te escuchamos todos un poco mejor. ¿A la izquierda? Como habían dicho, a la derecha. ¿Así? ¿Así? Sí, muchísimo mejor. Vale. Nada, yo solo lo que quería decir, los contextos, no lo en concreto, la asociación a las cabañas, no lo tenemos tan claro también porque son muchos más fragmentos. Son fragmentos bastante pequeños. Lo que sí sabemos, por otro yacimiento, que los Castillejos, que lo ha dicho ya Alberto, es que allí hay cerámica naranja, pero en muy baja proporción. De hecho, lo que hay es un recipiente prácticamente completo que fue restaurado de antiguo con las lañas. O sea, era un recipiente que tenía una importancia grande, en el sentido que debía ser un recipiente
que era considerado como de prestigio por estas poblaciones. Al menos en los castillejos, a lo mejor en la zona de mayor producción como los Millares, no lo consideraban tanto de prestigio. Y bueno, yo creo que Alberto querría comentar algo de para qué se pudieron usar o qué formas son, qué formas son básicamente cuencos. No, no, sí, ahora mismo estas producciones cerámicas están fundamentalmente relegadas a elementos de consumo individual, o sea, son pequeños cuencos, están muy bien producidos, como señalaba también Fran, y a mí lo que me sorprende es básicamente esa forma en la que se han ido observando este tipo de producciones también en determinados yacimientos centrales. Y siempre, por ejemplo, en Valentín de la Concepción, se ha observado que hay una cierta representatividad de estas formas, siempre en cuencos, pero como, por ejemplo, yacimientos de menor entidad, como los castillejos, pues tienen, o este tipo de formas están siempre, pues eso, señalaba que con lañas, etcétera, es mucho más utilizado. Al final, su uso, desde luego, no está pensado para ponerlo al fuego en términos funcionales. O sea, son producciones que se utilizarían pues, para el consumo individual, y es verdad que por el momento no tenemos hecho análisis orgánicos o de restos orgánicos y lípidos de este tipo de producciones, y será algo que también tenemos que explorar, ¿no? Ver qué tipo de contenidos pudo llegar a tener este tipo de producciones tan especializadas. Yo quería decir una cosa. La última vez que visité los Millares fue hace unos años, no sé si mi mujer se recuerda, está aquí presente, esta, Florbella Estevão, estaba allí los Millares con lluvia, con mucha hierba, los monumentos funerarios muy ya desgastados por la erosión, y después tuve la felicidad de encontrar en el centro de acogida, en la entrada, un compañero que conocí en la motilla de Azuer cuando la fui a visitar una vez. Estaba allí como director de los Millares, no sé si continúa siendo lo mismo, y me dice que iban a tratar de arreglar aquel sitio fantástico, ¿no es? Un sitio conocidísimo en toda la península, en todos los prestadores europeos, porque en aquel día quedamos un poco perturbados, porque no correspondía nada a lo que había visto las veces anteriores de la visita. Esta es una consideración solamente de mis memorias. Pero quería también decir lo siguiente o preguntar. Es que, digamos, cuando hablamos de los Millares y de toda una serie de sitios del mismo tipo del sur de la península, incluyendo naturalmente la Extremadura portuguesa y también el sur de Portugal, como por ejemplo, claro, Zambujal, donde fui a las excavaciones con los colegas alemanes, colegas en aquella altura no eran colegas, yo era un alumno y ellos mis profesores de excavación. Me enseñaron a excavar en 1968. Fue lo primer sitio donde vi una excavación en área en gran cantidad y bien hecha. Bien, pero después también tenemos el problema de Vila Nova de São Pedro, que ahora está siendo reestudado por un equipo de la Asociación de los Arqueólogos Portugueses, con Mariana Diniz, aquí de la Universidad de Lisboa, y también mi amigo que ha estado conmigo en 68 en Zambujal, aprendiendo, José Moraes Arnoux, que es el presidente de la Asociación de los Arqueólogos Portugueses. Normalmente se cree que todos estos sitios tienen una afinidad, son, digamos, unos mayores, como los Millares, que es incomparablemente más monumental, otros más pequeños, pero constituye un conjunto, ¿no?, de sitios de altura. No me refiero a otros sitios de planicie, de planura o de encuesta, como por ejemplo Perdigões, que es un sitio diferente. ¿Conoces Perdigões? Esto aquí en Portugal, que está siendo estudiado por Valera, António Valera.
Pero no sé si conocen los trabajos que yo, mas primero una persona con quien estuve casado muchos años, mi primera mujer, Susana, hizo en la región del Alto Duero. Y después continuados, este sitio fue Castelo Velho de Freixo de Numão, es en la región del Alto Duero portugués. Lo concello de Vila Nova de Foscoa, lo mismo sitio donde hay los famosos grabados paleolíticos, allí en el río Coa. Bueno, estas excavaciones empezaron en 1989 y yo acompañé todos los trabajos, no era lo responsable de los trabajos, y ahora el sitio ya está, digamos, fue abierto al público. Y desafortunadamente, como no hay mucho dinero en Portugal, no está siendo tal vez tratado como debería ser, pero allí hubo, y yo asistí a esa transformación, una cuestión es que empezamos esa excavación considerando que aquello era también un poblado fortificado de altura, calcolítico, y poco a poco hubo una transformación de la interpretación que se reflete en todo un equipo que es constituida por esa señora, que fue mi mujer, ahora estoy casado con Flor Estevão, otra vida, otro momento de mi vida, pero pasé todas las excavaciones ayudando a las excavaciones de Castelo Velho, donde trabajó como aluna y después ya como arqueóloga a naval. Y empezamos en 1998, es decir, unos años después, en excavaciones en un otro sitio de la región mucho mayor, que es una colina, lo alto de una colina, que se llama Castanheiro do Vento. No sé si conocen esto. Sí, sí, yo había leído un artículo en ese momento. En estos sitios, no solamente creemos que hacen parte de la misma familia de los sitios, o por lo menos yo creo que hacen parte de la misma familia de los sitios de la Extremadura portuguesa y de los sitios en general del sur de España, con todas las diferencias naturalmente de todo tipo que pueda haber de un sitio para al otro, pero son sitios de altura, instalados en topo de colinas, y son sitios que poco a poco comprendemos que tenían un valor mucho diferente de lo defensivo, es decir, la interpretación defensiva de Castelo Velho o de Castanheiro do Vento no es viable. Son sitios que tienen una complejidad que ahora no puedo exprimir aquí, porque si no ocupaba toda la noche, y en España es una hora más tarde. Pero también Ana puede decir algo sobre eso. Es un paradigma diferente de pensamiento, e incluso muy influenciado por la lectura de autores ingleses, nomeadamente de un autor que Julian Thomas de Manchester, y claro, allí no tiene en Inglaterra este sitio, tipo de sitios, pero tiene una evolución arquitectónica que es comparable en términos muy generales, muy teóricos, a la evolución del resto de Europa, incluso la península ibérica, desde mi punto de vista. Esto sería una cosa para un debate muy grande, ya lo hicimos en la Facultad de Letras. Ya lo hicimos en la Facultad de Letras, incluso se publicó un libro sobre ese asunto, pero también puede encontrar la tesis doctoral de Ana Val, que está en Academia Edu, ¿no? Y la tesis doctoral de un otro compañero, que es João Muralha, que está ahora prácticamente como lo principal responsable de las excavaciones de Castanheiro, en Academia Edu, también la tiene allí,
y pueden ver, acho que vale la pena ver, cómo es una diferente paradigma de estudio, con todo respeto por los paradigmas de estudios de los Millares y de la región, naturalmente del sureste de España, que no nos vamos aquí a poner a querer saber más lo que saben los que estudian allí. Pero solamente para decir, por ejemplo, decía a poco aquí Isabel Luna, nuestra amiga y colega de Torres Vedras, que es nuestra compañera también de una otra asociación que aquí alimentamos, que es la Sociedad Portuguesa de Antropología y Etnología. Ella faz parte también de la dirección. Esta necrópolis, que está cerca de los Millares, como sabéis, probablemente, ciertamente, es interpretada por los arqueólogos ingleses, nomeadamente varios arqueólogos, varios prehistoriadores, como siendo una especie de fortificación simbólica. Es decir, que quien se aproximase del sitio por la zona donde está la necrópolis tenía que pasar por un sitio extremadamente sobrecargado de valores de muertos, de valores de memoria, de valores de antepasados, de ancestors, ¿no?, para decir en inglés. Es decir, una manera de algún modo también ser un sitio de ese tipo con una filiación simbólica. Eso lo mismo lo vimos en Alcalá, en Algarve. También es lo mismo que yo he presentado brevemente en el que hemos determinado con los elementos simbólicos de la fortificación de la muralla 1. Y de hecho es cierto. O sea, lo que pasa es que en ese caso sí que usaría. Si no hay una muralla, no sería el término fortificación. Pues, en todo caso, puede decir que es una delimitación simbólica. Es una forma de exclusión. Por eso siempre nosotros hemos dicho que las tumbas megalíticas, las tumbas ortostáticas que hay en el grupo de Millares, lo que implica es hasta qué punto las poblaciones del entorno fueron integradas y fueron formadas pasaron a formar parte de la misma entidad. Porque al principio siempre se decía que los fortines eran una frontera, y eso no se puede mantener. Una frontera no puede durar mil años. Es una forma de control interno y, si quieres, de delimitación del paso, porque parece que están delimitados los pasos hacia los Millares. O sea, no es. Pero eso es una confusión. No, que hay muchas diferencias, lo estoy planteando y lo planteo yo, ¿no? Pero es que no me confundí a mi tío, y a mí me voy a dar fortificación. Perdóname de interrumpir. Si hablas del otro lado, del lado sí, opuesto. Sí, digo que no sé, que decir que son fortificaciones las murallas, eso no quiere decir tampoco que no existan otras formas de delimitación, y que además tampoco implica que siempre se estén peleando. Las murallas durante mucho tiempo, como los castillos medievales, como que cosas, es un elemento simbólico, obviamente. Esta es la más grande y aquí tú no pasas. Es cierto que la muralla de los Millares tuvo momentos en que sirvió estrictamente como defensa, porque aparte de las modificaciones que sufrió, hay sobre todo en la puerta, porque siempre las puertas son las zonas más sensibles, hay puntas de flecha rotas que chocaron contra la muralla. O sea, que ataques hubo. Seguramente sin éxito, porque es prácticamente imposible de tomar e imposible de defender si hubiera otros sistemas de ataque. Porque el perímetro es demasiado grande. Pero con todo respeto por tu opinión o por tu conocimiento, creo que no son así tantas puntas de flecha. Si hubiera un constante ataque o una constante defensa de aquel sitio, se tendrían que encontrar miles de puntas de flecha, porque claro, sería una cosa de grande importancia y de grande calibre, de grande. Tanto cuanto conozco, las puntas de flecha no son así a los Millares de puntas. Son algunas que están rotas, pero eso, las puntas de flecha podrían ser utilizadas, evidentemente, para defensa, para personal, evidentemente, como una arma,
de defensa o de ataque, pero también podrían evidentemente ser utilizadas para la caza, ¿no? Sí, no, pero yo las que yo estaba diciendo no es que están, se han roto contra la muralla, no están dentro, están fuera. Sí, sí, sí. Eso y miles no tiene que haber, porque eso lo limpiaban, ¿eh? No es que las dejaban allí amontonadas. Aparte que está el foso que yo he mostrado, y el foso lleva agua. Y entonces, cuando sí. No lleva agua siempre, porque allí llueve poco. Pero sí, aquí claro. Ya no llovía más. Pero cuando llueve, la arrollada se lleva todo lo que hay. Todo lo que haya fuera de contexto, desaparece. De hecho, sí, claro. Las niveles superficiales de la zona A, B y C, y parte de la D, han desaparecido. Nota. Entre los años 50 y 90 desapareció casi, diría yo, por unos 40 centímetros de depósito. Entre las excavaciones de Arribas, Almagre Arribas, y las de los años 70, o sea que la erosión, y de hecho, tú hablabas antes de cómo viste el yacimiento en la última vez que visitaste, y eso deriva de no solo del poco mantenimiento y la poca inversión que hace la Junta, sino de los problemas de mantenimiento que tiene. El Fortín no se puede visitar. O sea, Martín Aro, que pienso que es la persona a la que me refería, porque estuvo en la cocinazo y el que está allí aquí abajo, ha empezado a rescavar y restaurar algunas de las tumbas poquito a poco. Pero el Fortín exige una inversión enorme que hasta ahora no se ha hecho. Porque es que si se... Para hacer eso, lo mejor no se hubiera excavado. Quando hai dito isto, é porque depois de ouvir-vos com toda a atenção e é como uma pessoa que quer aprender, compreender o que é a vossa investigação, que é uma coisa muito importante, porque, mira, em los anos 80, Granada era o foco mais importante da pré-história, de toda a península, da investigação pré-histórica de toda a Península Ibérica. E por isso fomos aí, e, claro, sempre consideramos essa zona como uma zona nuclear fundamental para compreender a Península Ibérica como um todo, porque nós outros portugueses não temos que fazer uma fronteira, e mesmo a ADECAP é uma associação para o desenvolvimento de la cooperação em arqueologia peninsular, porque não temos que considerar fronteiras. E claro, seria muito mal de minha parte ouvir-vos e não mencionar que temos uma interpretação alternativa. Sí, la conozco, la conozco. Aquela que expectamos. La cité en mi tesis ya, que yo no le... Y yo cité muchas veces cuando empecé a referirme, por eso te he dicho lo de la delimitación simbólica de la necrópolis, cité muchas veces porque eso, más que... de tus trabajos, lo cogí de un trabajo de tu mujer, lo de hablar de la necrópolis, que se refería precisamente a la necrópolis de los Millares como una delimitación simbólica. Sí, sí. Era un trabajo que publicaste en la revista de Porto en el año 94, me parece. Sí, yo la interpretación la conozco. No, antes leía mucho, desgraciadamente ahora con mis problemas de visión veo bastante menos. Hay toda una serie de trabajos de publicaciones y por veces hay falta de diálogo o entonces cuando hay diálogo tenemos poco tiempo para dialogar lo suficiente. Por ejemplo, con Miguel Kunst, que es mi amigo, claro, desde hace muchos años, y le pudimos mostrar a él y a Schubert, que es también un gran amigo mío, que me ha propuesto para miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, y además le demos el doctoramiento honoris causa de la Universidad de Porto, la Facultad de Letras, en 2005. Cuando los llevamos a ver Castanheiro do Vento, les mostramos el sistema de contrafortes que tenía uno de los llamados bastiones, porque era lo más visible, porque otros están cubiertos para no ser más destruídos por la erosión. Y comprenderon de viso, directamente, in situ, que no podía aquilo ser otra cosa sino unos contrafuertes. Y ya en una antigua vídeo de Jean Guilén, que mostraba uno de estos poblados del río Hérault, del sur de Francia,
que visité uno solamente. Son cuatro que están allí en aquella región de Montpellier. Y que Jean Guilén, ¿qué quería decir? Sí, visitamos un de estos sitios, debatemos con los colegas franceses la interpretación de estos lugares, de estos sitios, porque no hay duda que a partir del Neolítico, todos sabemos esto, hay como una obsesión de la humanidad por toda Europa, no es solamente aquí, para hacer recintos. Recintos de todo tipo, ¿no? Conocemos eso. Por toda Europa, desde Europa Occidental, desde las islas británicas, si se puede hablar así, Irlanda, Inglaterra, etc., hasta lo leste europeo, como que hay una voluntad de hacer un espacio humano que se circunscribe y que muchas veces tiene un carácter, podría ser defensivo también, claro, en términos militares, digamos, pero podría ser defensivo antes de más en términos de tipo identitario. Porque yo me recuerdo cuando era niño y cuando iba a los pinares, a las zonas de pinos, a pasar las vacaciones, la playa y el pinar, y con mi hermana más vieja, brincábamos a hacer casas, juntando las hojas de pino para hacer unos muros. Es decir, es tendencia humana la cuestión de delimitar lo espacio, porque el hombre, el ser humano, es un ser simbólico, no consigue soportar la continuidad del tiempo, tiene que establecer relojes, marcaciones, rituales. En breve vamos a tener en Porto una conferencia de un colega antropólogo sobre estas cuestiones. Rituales que marcan lo tiempo, marcan los tiempos. Todos los pueblos tienen eso, desde probablemente los más primitivos, ¿no? Y mismo los Bushimans, que no tenían prácticamente poblados, no tenían nada, tenían unas chozas para pasar una noche. Hacían una cosa circular, una danza circular en torno de una hoguera, y esa era su manera de delimitar un determinado espacio de aquel grupo de gente que solo no se podía sobrevivir, tenían que tener agrupaciones. El hombre es un ser comunitario, y la comunidad se exprime antes de más, como ya decía Le Roi Goran, que he tenido la posibilidad personal de conocer en París. Lo que caracteriza más al ser humano es la organización del espacio. Esto es muy importante. Si es una organización motivada por asuntos o por motivos militares o de defensa, de tener miedo de los enemigos probables, evidentemente, porque no vamos a hacer del hombre prehistórico una especie de Adán en el paraíso, de que vivía en una magnífica vida tranquila. No, ciertamente ha habido muchos momentos de profunda rivalidad y construcción de identidades conflictuales, ¿no? Es evidente. Pero, antes de todo, en mi opinión, antes de todo, esto no se aplica a los millares, o no se aplica a esto o a aquello. No voy ahora a partir de una teoría para aplicarla a las estaciones, a los sitios concretos de esto, de aquello, de aquel sitio. Solamente estoy diciendo una idea general. Y la idea general es muy importante para no tombarnos en una cosa que ha sido muy mala en mi formación primera en la universidad y que continúa siendo muy, muy importante en Portugal y probablemente en otros países, que es el positivismo, la creencia en que lo que se ve es evidente. Ahora, lo que se ve no es nada evidente, está basado en ideas previas, preconceitos, en el sentido de preconceitos, que transportamos a la realidad,
¿no? Pero muchas de las teorías que se están imponiendo ahora, de otro punto de vista contrario, por ejemplo, sobre vértigo, es, se basan en eso, en que parece que lo que queda, lo que se ve, es lo evidente. Y no se, y se olvidan de lo que ha desaparecido, entre ellos los restos de muralla que había, porque he visto claro, las fotos. Claro. O sea que eso, hay que tener... y no crea que la visión predominante ahora en la universidad es la visión, digamos, militarista, eso. Ahora somos minoría. Ahora son todas son ritualistas. Yo creo que hacer estas divisiones puede incluso ser un error. Uh-huh. Y una cosa podría, evidentemente, servir a una especie de tranquilidad identitaria, ¿no? Porque se invertía un trabajo enorme, por ejemplo, en Castanheiro do Vento, ¿no? Ana está aqui que não me deixa mentir, como se costuma dizer, mas também estava aqui há pouco nosso amigo Varela, que ha trabalhado com nós outros muito tempo, não sei se já se abandonou, se já se foi embora, mas não há que, creio que, fazer uma divisão muito profunda, um abismo entre a interpretação, digamos, de defensa identitária, que a gente se sente melhor em uns sítios abrigados de um possível ataque inimigo ou de um possível conflito, ou seja como seja. Pero lo que estava apenas dizendo é que também interessa considerar a questão simbólica, porque o homem se distingue do animal exatamente por isso, por ser um ser simbólico, um ser que não suporta a continuidade do tempo e a continuidade do espaço. Tiene que estabelecer limites em tempo e espaço. Estou convencido absolutamente que este é típico da humanidade. Por exemplo, as cuevas com arte paleolítico, antes se consideravam que eram uma arte de las cavernas, de la negritude, de la oscuridade. E hoje sabemos, por Foscoa, por Siega Verde, por todas as coisas que se encontram também em la meseta de Espanha, ¿no? Que há toda uma arte de aire libre. E que essa arte de aire libre não é mais que a marcação simbólica de um espaço por onde passavam grupos, certamente, que durante suas vidas poderiam ser centenas de quilómetros, ¿no? Embora a esperança de vida no Paleolítico Superior fosse pequena, mas podia ser centenas de quilómetros de recorrido. E por isso, há uma, em Foscoa, quando fazem uma, no Paleolítico Superior, quando fazem uma figura, por exemplo, de cavalo, é o mesmo exatamente que está em Lascaux. Eu tive a sorte de visitar Lascaux, a autêntica. É como se fosse o mesmo artista, o mesmo chico a ser gravado. É dizer, há uma coisa que se transmite à distância nestes grupos paleolíticos. Claro que, transcorridos miles de anos até o calcolítico, já temos uma sociedade muito mais complexa, é de pensar que o pensamento humano, que já é tão complexo no Paleolítico Superior, se quedou muitíssimo mais complexo todavía. E, portanto, não seria uma única causa a fabricação, digamos, se me permitem a expressão, destes sítios, sejam de altura, sejam de planície, sejam de... Compreendes? Pero seriam... provavelmente várias razões. Razões, sem dúvida, de mostrar que em um certo território dominam um certo tipo de grupos. Provavelmente há certamente uma estratificação social. Não é uma sociedade igualitária, evidentemente, porque já não era no Paleolítico Superior. Sabemos hoje que os caçadores-recoletores têm sociedades hierarquizadas desde o momento em que podem conhecer o sistema de manutenção do alimento, que os permite sedentarizar-se. Há um livro
de este chico francés que ha estado en Porto y que ya murió, que es Alain Testart, que os caçadores recoletores ou a origem de las desigualdades. Portanto, hoje sabemos que as sociedades de caçadores recoletores do Paleolítico Superior já tinham desigualdades, estratificações. Es decir, é a teoria marxista clássica que ha inventado uma sociedade futura onde não há classes sociais, já se chega a lo perfecto paraíso final da humanidade, o que não se vê de modo algum ocorrer, e que, en el passado, essa sociedade também existiu, a sociedade sem classes, antes do esclavagismo antigo, não? Mas hoje não acreditamos em isso. É uma mitologia de tipo cristiano transplantada ao materialismo marxista. Lo que creemos, creio, é que há sempre conflitualidade em la humanidade, é que há sempre domínio de lo simbólico, desde que o homem pode falar, já se distingue de los animais de uma maneira completa, e há uma extrema complexidade de sítios e diferenças de sítios. E por isso admito que Los Millares seja um sítio absolutamente excepcional, porque é enorme, porque tem uma necrópolis enorme, mesmo ao lado, porque está rodeado de colinas que também têm outras estruturas importantes e que se inclui em uma região onde há outros sítios, como has mostrado muito bem a princípio da conferência, Cerro de la Virgem, Almizarac, etc. Portanto, o que estou solamente dizendo, já estou ocupando muito tempo, pido desculpa, pero mi castellano não é bueno, é um portinhol miserável. Pido desculpa, pero tenía que dizer, por uma questão de honestidade para com vosotros, que algumas pessoas aqui em Portugal trabalharam em um sítio, eu agora estou jubilado, já não trabalho de uma maneira muito prática, fui a visitar as escavações, pero trabalhei hasta o Covid. O Covid interrompeu muito as coisas e agora já estou um pouco anciano, pero é dizer solamente isto, que é importante não descartar nenhuma possibilidade em la interpretação. E queria também perguntar-vos, agora para terminar mi habla, vão a escavar mais coisas, não? Em Los Millares, mais área. Certamente por aí se vai a conhecer melhor, porque todavía há um sítio enorme, não? E, portanto, há muita coisa que todavía que estudar, não? Pergunto. Claro. Por mucho que escavemos, tardará casi 100 años en terminar. Al ritmo que... Porque hay muy poco dinero, ¿eh? Vamos a excavar relativamente poco. Queremos excavar bastante en superficie, con poca excavación en profundidad, para ver, por lo menos, las últimas fases en una mayor extensión. Y vamos a hacer, que eso ya lo han hecho esta semana, pero no tenemos los resultados, una prospección con LIDAR de alta resolución a 2 centímetros, para intentar ver todas las estructuras que ya se vean sin excavar y conseguir reproducciones al mínimo costo posible para maximizar los esfuerzos. Y queremos excavar sobre todo las zonas del asentamiento, porque se habían centrado en las murallas y poco se sabe de cómo son las casas. Se han excavado algunas pegadas a las murallas, pero muy pocas. De hecho, el edificio grande de la zona C, ya viéndolo solo en el terreno, eso sí que parece un edificio que tiene que ver con lo sacro, con el culto. Aunque, sin saber lo que tiene dentro, primero hay que excavarlo. Pero se parece bastante a, no sé si lo conoce, a Monte da Codi en Cerdeña. ¿Has visto Monte da Codi? ¿Lo conoce? ¿Dónde es esto? En Sassari, en Cerdeña. Ah, no conozco. Claro, pues búscalo. El problema es que las fotos salen con una restauración infame que hicieron en los años 90. Si le quitas las escaleras y la reconstrucción que se ve, te hace una idea más grande. El de Monte da Codi es más grande que lo que hay en Los Millares, pero parece que es una estructura de ese tipo. Ajá. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por la invitación.
Sí, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muito obrigado. Gracias. Queria solamente...